aprender. Esa es la competencia clave del siglo XXI y para la cual las TIC están mandadas a hacer. No se podría pensar en ese paradigma con tanta fuerza de aprender a aprender sin las TIC. ¿Y qué incluye? Incluye la capacidad de los individuos para, bueno, primero interés, actitudes favorables y luego capacidades para acceder a la buscar la información que se desea, acceder a ella, manejarla, integrar esa información, evaluarla, construir nuevo conocimiento y comunicarlo a otros. Si eso se puede hacer, la persona tiene esta capacidad de aprender a aprender. En el mundo de la educación, el primer paradigma pues, está en franca decadencia. A nadie le gusta que lo sienten con un mouse para que le digan cómo moverlo. Eso se aprende relativamente fácil y rápidamente se pasa al segundo paradigma, el de los contenidos, ese es el dominante. Y el tercero, de aprender a aprender, apenas hoy está emergiendo y es en donde probablemente haya, o seguramente habrá que poner el acento. Es el paso de la monografía, que se compraba en la miscelánea de la esquina o en la papelería, al copiar y pegar. Si las tecnologías se usan solo para ese cambio, para sustituir la monografía por un ejercicio de copiar y pegar, probablemente no haya un buen uso de las tecnologías, no se están utilizando en forma estratégica para el desarrollo de la competencia clave que es aprender a aprender. Lo interesante es que la oportunidad en la escuela de acceder a las TIC se utilice para aprendizajes estratégicos. Y un aprendiz estratégico es aquel que puede planificar sus tareas, es decir, sabe a dónde va, puede organizar, hacerse mapas mentales, dar seguimiento a las tareas relacionadas con a las tareas que se ha trazado conforme a su planificación y después tiene la capacidad para evaluar su propio proceso de aprendizaje.